38 minutos pasaron de las 21, 15 grados 6 la térmica. Presentamos, está con nosotros, amigo de la casa, él es Leonardo Castillo. Bienvenido, Leo. ¿Cómo vas? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por haberme invitado, gracias. Imposible no hacerlo a sabiendas de que hay una nueva obra en Alparamis y queríamos saber todos los detalles. Exactamente. Mira, orgullosos otra vez, como siempre en Alparamis, de generar propuestas para la gente del barrio. Como a los que no conocen, Alparamis está en Olivos, en la Avenida Libertador, a media cuadra de la Quinta. Y bueno, nada, muy contentos. Este año en el teatro estamos festejando nuestra temporada número 20. 20, muy ¡epa! Redondo, ¿eh? Oh. No, pero te da escalofríos. Sí. ¿Y hace cuánto que estás vos con ellos? Yo ya hace 10 años. Bueno, la mitad. A vos también, 10 años, el 50%, me encantó. Estamos, ¿eh? No, con mucho festejo, con mucha alegría. Bueno, esta obra que estamos presentando ahora es la segunda obra del año. Es una obra que nosotros la dedicamos a la historia nacional, ¿no? La idea, nosotros nos dedicamos a teatro para toda la familia, hacemos teatro dedicado para los chicos sobre todo, pero bueno, la intención de esta obra es acercar un poco algo de historia a los chicos y en este caso hablamos de el himno nacional argentino. ¿Cómo es eso? Una que sepamos todas. Estoy viendo una de las imágenes, ¿no? Ah, sí. Bien. Sí, sí, bueno, ahí está sobre el final, que es donde se presenta el himno. Sí. La idea es, bueno, nos estamos sorprendiendo mucho de cómo inclusive los chicos ya están mucho más al tanto de lo que es nuestra historia y del himno sobre todo. Sí. Suceden cosas emocionantes como que el público se para a cantar el himno nacional con nosotros. Los chicos se lo cantan entero. Y cuenta más o menos la historia de cómo cuando se escribió, cuando se creó, los problemas que hubo ahí en el medio también, como para poder llegar finalmente a la canción. Sí, Mariano, es fascinante la historia. Sí. A nosotros nos pasa que de presentar las obras de historia hacemos una revisión muy importante. Bien. Pero sí, puntualmente lo que pasa es que la historia del himno nacional está rara, ¿viste? Sí, tiene muchas controversias sobre cómo fue, hay dudas y nosotros tratamos de armar nuestra versión. Contanos en un minuto para que recordemos, porque viste, uno de acá seguramente cuando tiene que cantar el himno hay alguna que hacen, viste, la típica Contanos un poco cómo viene eso del himno. ¿Cuándo fue creado? Contanos. Bueno, el himno, mirá, pasó por varios estados, ¿no? Lo interesante es que es un pedido de la Asamblea del año 13, la Asamblea Constituyente del año 13, sí. Que hasta ese entonces, imagínense, en el 1810, después del 25 de mayo, se declara, la Revolución de Mayo, genera un gran movimiento hasta el 16. Bien. 6 años después. Todavía la identidad del país está un poco en crisis. En el año 13 nace este segundo o tercer versión del himno nacional. Canción patriótica la llaman en ese momento. Sí. Originalmente había uno anterior que no rendía bien con el público. Tampoco se controversiaba un poco la letra al respecto. Porque de lo hasta que las testeaban ahí, leía por ahí, que las testeaban con la gente, digamos, para ver qué Mariquita Sánchez de Thompson era una de las casas donde más se acostumbraba, por ejemplo, a hacer exposiciones artísticas. Sí. Porque recordemos que en el contexto de ahí, de 1813, como pasó en 1810, no era que la Argentina ya estaba independizada ni se criaba la patria, sino que directamente a la Revolución todavía le seguían rindiendo pleitesía a diferentes reyes. Recién en 1816 ahí empezaron a tomar conciencia de que Argentina podría ser una patria, en realidad la región, porque todavía eso fue mucho después, ¿no? Exacto. No, así que bueno, nuestra versión un poco es estudiamos un poquito y armamos nuestra propia versión de cómo Blas Parera y Vicente López juntos logran, sobre todo contamos un poco esta cosa apasionante del artista y cómo trata de contrarreloj invocar a las musas y generar y una poética. Los chicos ahí participan también, porque ya que es para todo público. Muchísimo. Nosotros nos dedicamos mucho a tratar de que los chicos, todo lo que el sin filtro que le llamamos que tienen y que por suerte como público se permiten, nos dedicamos hace años a tratar de incorporarlo siempre a las funciones. Nosotros tenemos nuestra historia que siempre salimos a contar, pero en la función pasa de todo. Realmente es un mundo incorporarlos a ellos porque te mejoran incluso las ideas que vos tenías. Me habías contado al principio que también había una nueva oferta que es yendo al Paramis con respecto a las entradas. ¿Me la detallás mejor? Sí, la idea es al público se lo invita a comprar y con esa compra accede a la entrada. Cada 80 pesos lográs una entrada. La idea es que por ticket no tenés más que 6, se limita a 6 entradas, ¿no? Obviamente por el monto de la compra. La idea es esa, que con esa entrada accedas,
se invierte, la idea es que vos compres y que con eso accedes al teatro, pero obviamente bien. Te estás ganando una entrada y algo que te llevaste. Algo que te lleva. ¿Cuánto dura el espectáculo? 45 minutos bien, aproximadamente. A ver, en general, mirá, nosotros acá generalmente traemos obviamente cosas gratuitas. Y no es que esto es un chivo, nosotros cuando resaltamos cosas que pasan en la zona norte es porque realmente son entradas accesibles. A ver, vos vas, compras algo, es verdad que esto es pago, no es como algo que hace la municipalidad que sea gratuito, pero lo que tiene es que habéis una obra de teatro y de calidad, porque hay Paramis, si hay algo que ha hecho durante muchos años es dar obras 20. De calidad. Hace 20 años que da obras, yo por ejemplo no me acuerdo de las primeras, pero sí en los últimos 5 o 6 años que los hemos tenido en varias oportunidades, sobre todo muy cerca de las fiestas, cosas de muchísima calidad. Sí. Y que son, en este caso, el lugar que lo siguen haciendo ahí, adentro de Paramis, en ese lugar divino que tienen es ustedes enorme, en el escenario. Es un paseo, ¿no? es un paseo familiar. Exacto, la idea es esa, es que para que el público se le arme un paseo familiar. Durante vos, por ejemplo, tenés artículos que son para chicos, artículos para mujeres, artículos ahora, hay una bodega para padres, por ejemplo, muy interesante, nueva para ¿padres bodega? Sí. Pero es que al Paramis hasta ahora no teníamos a los padres algo que ofrecerle y ahora hay una bodega que... Ahora vamos a chupar. Sí, que quedó claro eso. A que participen del paseo y ellos dicen, los vemos al final. Ahí está, ¿no? igual. Súmense al final. Exacto. Hay cataciones también gratuitas que se puede ir a... En el Facebook de Alparamis está toda la información. Avenida Libertador al 2229 en Olivos. Les quería comentar que el 9 de julio, aprovechamos también que es la última fecha patria que involucra esta la segunda obra, nosotros hacemos un evento gratuito para toda la gente que es, además de participar, de poder ver las obras, hacemos un acto donde cantamos el himno, invitamos a comer pastelitos. Pues más cerca del 9 de julio seguramente lo vamos a estar recordando y vamos a tener seguramente también entradas para sortear por la obra de teatro que ya son 20 aniversario entonces en Alparamis. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes chicos, gracias, muchas gracias. Leo. 44 minutos pasaron de las 21, nos vamos, cuando venimos nos metemos en algo más duro, pero que hay que tener información para el día de mañana. Mirá que en pocas horas nada más arranca el paro nacional, sobre todo de transporte. Hay algunos vecinos con algunos incógnitas que tenían cerca de su barrio, como por ejemplo, qué va a pasar con los parquímetros. Vamos, entre es raro horas, que igualmente, bueno, son muchas líneas abiertas cosas. Para que todos llamen y aprovechen el corte, ya que vamos a estar con nosotros, con Gastón Riquelme, solucionando todas las dudas. ¿Te parece? Dale. Pausa, ya venimos. Ya llego yo.